No sé por qué estoy abonada a vuestro zapping, supongo que porque me equivoco muchísimo. Os doy buen material. Tú no te has arreglado para nosotros, te has arreglado para que te vea José por la tele. Toña ciego. Me pongo colorada nada más que beberlo. Ay. A mí no me gusta verme por televisión. Yo las quitaría todas. Limpiar el apartamento que tengo. Parece que me va a dar a mí el zapato. Está ahí para siempre. Tú te metes en YouTube y está ahí recordándotelo. Me tienes que ver cuando acabo, es como si hubiese hecho una maratón. ¡Le tengo! La solidaridad es un subidón, eso es la caña. ¿Qué tengo? Si me encasillo en el que tengo, estaré encantada. De este programa sí. Terminamos las dos con novio, te lo digo yo. Bromeo. Dime que estás soltero por la gloria de tu madre, Miguel. Estoy soltero. Mi vida privada es mía, pero bueno, yo creo que la gente lo entiende, que estoy bromeando. Yo lo digo muchísimo. A mí me gustaría conocerte personalmente un fin de semana. Que nunca llamó después para el fin de semana. De boquilla, todo de boquilla. Dime que estás soltero, Jesús. No estoy soltero en sentido estricto porque soy un cura. Ármate. Pero yo soy mucho de eso, ¿eh? Me ha pasado cosas como enfrente de tal colegio, digo, al lado de la casa tan horrorosa del arquitecto municipal y decirme la persona, yo soy el arquitecto municipal. María, ¿de dónde llamas? Desde Vigo. ¿Desde Sevilla y a qué te dedicas? Soy dura de oído. ¿Y qué estudias? Pues traducción e interpretación. Vas a ser la mejor actriz del mundo. Que a veces no me entero. Yo soy muy despistada, entonces es que esto es un cóctel, ¿sabes? Soltera. Oh. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Tú has dicho que eres fea? ¿Has dicho eso? Yo escuché, soy fea. Y yo, con la misma rotundidad, decía, ¡no eres fea! ¿De qué era el concierto? De One Direction. Juan Director. Juan Direction. Yo, si monto un grupo, le voy a llamar Juan Director. No era que no me había enterado, es que no sabía quiénes eran.